Ya niños, como en cada sesión, vamos a comenzar para hacer el calentamiento previo para que puedan ejecutar la actividad en sus casas. Primero, siempre vamos a tener nuestro balón para que puedan siempre tratar de ejecutar el dominio y 3 a 4 botellitas. Eso depende de lo que ustedes puedan determinar. Pueden ser piedras, pueden ser calcetines, pueden ser poleras, todo lo que usted quiera para que pueda ejecutar un buen funcionamiento y un buen calentamiento para hacer la parte principal del trabajo. Mírame, entonces vamos a estar en puntita de pies y vamos a trabajar mano, muslo derecha, mano, muslo izquierda, mano, muslo derecha, mano, muslo izquierda, mano, muslo derecha, mano, muslo izquierda. Después vamos a ejecutar mano en peine, mano en peine, mano en peine, mano en peine, mano en peine. Siempre tratar de trabajar ambos perfiles, pierna derecha a pierna izquierda y pierna izquierda a pierna derecha. Trabajamos el mismo, hacemos el mismo trabajo y mano, borde interno, mano, borde interno, mano, borde interno, mano, borde interno. Ahora vamos a ejecutar mano, cabeza, mano, cabeza, mano, cabeza y mano, cabeza. Después vamos a tratar de trabajar toda la secuencia técnica que acabamos de ejecutar. Primero, mano, muslo, empeine. Mano, muslo, empeine. Mano, muslo, empeine. Después ejecutamos mano, muslo, empeine, borde interno. Mano, muslo, empeine, borde interno. Correcto. Mano, muslo, empeine y borde interno. Seguimos con el trabajo. Estamos en punta de pie y vamos a trabajar siempre mirando al balón. Entonces vamos a retroceder hasta la última botella y vamos a ejecutar la coordinación. Retrocedimos y agregamos brazos. 2, 3, 4, 5, 6. Retrocedimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siempre contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Correcto. Remolino. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Retrocedimos. Siempre mirando el balón. Hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Separo y extiendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sigo. Atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy hacia atrás. Mano izquierda ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Piernas, tren inferior. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mismo trabajo coordinativo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Retrocedo. Siempre mirando el balón. Hacia adentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Retrocedo. Frontal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Retrocedo. Talón glúteo. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Retrocedo. Kipping bajo. 1, 2, 3,
4, 5, 6, alto ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí recupero. Tomo aire. Puedo descansar con el balón. Hacer un dominio. Dominar el balón, siempre el balón en mis pies. Recuperamos el aire. Después, para seguir aumentando la frecuencia, vamos a trabajar con el balón, punta de pies, pierna derecha, pierna izquierda. Lo ejecutamos 12 veces y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Lo volvemos a recuperar. Y trabajamos saltos atrás del balón. Derecha e izquierda. Manos en la cintura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Volvemos a recuperar. Trabajamos a un costado del balón. Hacia adelante y hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Volvemos a recuperar. Y si quiere recuperar, lo hace con el balón. Siempre trabajar pierna derecha o pierna izquierda. O pierna izquierda a pierna derecha. Amigos de Pichilemu, primer ejercicio, vamos a trabajar parada. Me perfilo. Siempre la idea es trabajar el perfil. Entonces, cada vez que recibo el balón, planta de pie. Cada vez que recibo el balón, planta de pie. Que el balón quede muerto. Recibo el balón. Viene, me perfilo. Recibo el balón, planta de pie. Perfil. Segundo ejercicio, el perfil. Estoy en puntita de pie, recibo el balón, planta de pie. Freno el balón, planta de pie. Pierna derecha, pierna izquierda. Amigos de Pichilemu, segundo ejercicio, semiparada. Que el balón quede mínimamente en movimiento. Lo podemos hacer con la planta del pie y darle movilidad, recibir del balón, recibir el balón, me perfilo, pierna derecha y le doy dirección, una semiparada, o si no, puede ser un control semiorientado para que el balón siga en movimiento. Tercer ejercicio de la clase número 5, la amortiguación. Podemos amortiguar pecho, podemos amortiguar muslo, podemos amortiguar borde interno, borde externo y en el juego. En el juego, siempre la amortiguación se debe generar en la posición del cuerpo. Muslo y a jugar. Pecho a jugar. Cabeza, amortiguación, freno y a jugar. Siempre la idea es trabajar de perfil para amortiguar y seguir el control del juego. Cabeza, amortiguar y seguir el control del juego. Amortiguación. Ejercicio número 3. Cuarto ejercicio, amigos, la diferencia de la semiparada y la amortiguación. La semiparada viene por el piso, freno y avanzo. Otra vez, la marco perfil izquierdo, semiparada, freno y avanzo. Y la amortiguación se busca con un bote, amortiguo y a jugar. Muslo. Con un bote puede ser cabeza y a jugar. Amortiguo y a jugar. Amortiguo y a jugar. Amortiguo y a jugar. Quinto ejercicio de la clase número 5. Los controles y la amortiguación. Control orientado. Recibo balón perfil.
y oriento hacia un sector, vamos a utilizar el conito, viene balón, puntita de pie, vamos a orientar izquierda y me llevo balón. Me voy a la otra zona, recibo balón, viene y oriento, oriento a jugar, borde interno, borde externo, amortiguación, viene balón, yo perfilo, yo balón y salgo yo a jugar hacia el sector que quiero. Balón aéreo, cabeza, oriento y viene el balón. Siempre debo utilizar el perfil hacia jugar para orientar en la amortiguación y en el control orientado para buscar el sector que viene el balón. Generalmente ubicar del sector contrario que recibe. Lo voy a mostrar, pierna lejana, puntita de pie, recibo, mira, sector y voy el pase al sector contrario. Lo mismo de la otra zona, recibo y oriento con la otra pierna para generar una fluidez, una progresión en el juego. Control orientado y amortiguación. Muchachos, para finalizar, vamos a ejecutar la vuelta a la calma. Entonces, siempre la vuelta a la calma es trasladar el balón en forma de 8, movimiento de cintura hacia atrás, laterales, frontales, antes de ir al piso y ejecutar. Me siento junto a las piernas y cuento 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Separo las piernas y voy al balón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mismo balón, pierna derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pierna izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Piernas juntitas. Balón dentro y voy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Misma posición, dejo el balón a un costado. Me voy a cargar a mi sector izquierdo y voy a elevar pierna derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y la flexo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Invierto la zona, pierna izquierda arriba, estoy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, flexo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En el centro el balón debe pasar y trasladarlo por espalda, no perder la postura del cuerpo, me voy. Correcto, que el balón empiece a girar de izquierda a derecha. Esto lo podemos hacer 10 a 15 a 25 veces una vez finalizada la práctica. Volvemos a una elongación de pie. Vamos, pierna derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pierna izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Piernas juntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuádriceps equilibrio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuádriceps equilibrio, pierna izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Soltamos para ir finalizando. Me tomo el pulgar y voy hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me apoyo en el balón, flexo pierna derecha y mantengo la pierna izquierda estirada sin levantar talón.
cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Invierto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sigo soltando, mismo trabajo, flexo pierna derecha sin levantar talón, pierna izquierda. Y voy, me apoyo en balón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Invierto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suelto y respiro. Nariz y boca. Muchachos, la clase de hoy ha terminado. Un fuerte abrazo del profe Carlos Peñas a la comuna de Pichilemu. Se cuidan. Abrazo grande.